Estamos llegando casi al final y vamos a seguir recorriendo la provincia a través de las postales santiagueñas. Seguimos viajando de la mano de nuestro compañero Juan Carlos Reyes, que nos sigue mostrando cada uno de los rincones de esta provincia y, por supuesto, de la ciudad de Santiago del Estero. Muy buenas tardes, esto es Postales Santiagueñas. En nuestra anterior entrega nos referimos a la plaza del barrio Belgrano Sur y en forma muy especial a la capilla de San José de Belgrano. Hoy lo vamos a hacer sobre el Instituto Santo Tomás de Aquino, una institución educativa de gran prestigio que nació precisamente a partir del accionar de la parroquia de San José de Belgrano. A principios de 1959 llegó a San José de Belgrano un sacerdote salteño, el padre Juan Antonio Muñoz Moraleda, quien había sido designado por el obispo Monseñor José Weisman vicario coadjutor de la parroquia. El padre Muñoz era asesor diocesano de la Juventud Obrera Católica y profesor de filosofía y teología en el Seminario Conciliar de Santiago del Estero. El sacerdote estaba convencido que la mejor manera para catequizar, para propagar la palabra de Dios, era realizarlo a través de la educación. Y fue por ello que a poco de llegar abrió las puertas de la escuelita parroquial. En realidad no era nada más que el dictado de cursos de apoyo, una ayuda a los chicos del barrio a hacer las tareas escolares que traían ya desde sus escuelas. Para mantener este servicio fue necesario idear una manera de recaudar fondos, pero ¿cómo hacerlo? Y bueno, se logró comprar un proyector de películas de 35 milímetros y 300 butacas de madera que pertenecieran al cine Luxor, una sala que había cerrado recientemente en nuestra ciudad. El cine fue una novedad en la zona, por lo que contaba con gran asistencia de público. Los señores José López y Roberto Ferreira eran los operadores, y un vecino y gran colaborador, don Félix Paván, estaba a cargo del mantenimiento de los equipos. Los altos costos de producción obligaron al cierre de la sala, pero la idea del cine siguió en pie, y entonces con una máquina de 16 milímetros se proyectaba sobre una pared blanqueada, y ahora, al aire libre, se proyectaban las películas, se continuaba brindando espectáculos a precios muy populares. Cada espectador debía llevar su silla desde sus viviendas. En 1965, cuando Canal 7 inauguró sus transmisiones, el padre Muñoz adquirió en Buenos Aires un televisor de grandes dimensiones que se instalaba en la entrada de la parroquia y se ofrecía, en este caso, transmisiones de televisión de manera gratuita a todo el vecindario. Con mucho sacrificio se inauguró el jardín de infantes, una salita para pequeños de 5 años que funcionó en el dormitorio del sacerdote, que cada mañana sacaba su catre, el termo y el mate para dar lugar al comienzo de las actividades áulicas. Tras larga gestión ante las autoridades educacionales de la provincia, el 6 de junio de 1960 se logró el reconocimiento de la escuelita y la autorización oficial para la creación del jardín de infantes. Muchos años han pasado y en el presente ese jardincito
funciona en dos turnos, mañana y tarde. Registra una matrícula de 122 alumnos y cuenta con una salita anexa en el barrio Santa Lucía. En el año 1965 del Instituto Santo Tomás de Aquino egresó la primera promoción. Hoy, además del jardín de infantes, el establecimiento posee una adecuada estructura para el nivel primario y un secundario con tres orientaciones: humanidades, sociales y biología. Desde 1971, adaptándose a las reformas educativas realizadas en el país, trabaja en la formación de docentes el profesorado para la enseñanza primaria. Y ya en el nivel superior, se ofrece a la juventud santiagueña la tecnicatura en turismo. El Instituto Santo Tomás de Aquino es una institución de gran prestigio, pionera de la estructura educativa diocesana. Al instituto asisten, en la actualidad, más de 1.500 alumnos. Damos por concluido este repaso sobre la historia, sobre la marcha del Instituto Santo Tomás de Aquino. Nos vamos con la lectura de un pensamiento de su fundador, el padre Muñoz. Pensamiento que dice: eduquen en santidad, eduquen en justicia, viviendo en comunidad fraterna, para que Cristo sea el fundamento del proyecto de vida de cada persona. Esto fue todo por hoy. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este portal y les agradecemos como siempre por acompañarnos a través de esta pantalla y en este caso arrancando el mes de diciembre y cerrando el año de este ciclo 2018 de Portal 11. Vamos a agradecer como siempre a los locales de ropa que nos visten, en mi caso Red Cross, ubicado en La Valle, esquina Belgrano, con su marca Codo y el lema Arma tu propio look, acércate y ve la nueva temporada. Vamos a agradecer como siempre también al local de ropa Inside, ubicado en Calle Irigoyen, esquina Sáenz Peña, de la ciudad de La Banda. Muchísimas gracias por esta colección de primavera-verano. Los invitamos a ustedes, como siempre, a que ingresen a la página oficial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, le den me gusta y se enteren de todas las novedades, y también a nuestro canal de YouTube, a donde subimos todas las producciones de UNCE TV. Será hasta un próximo sábado con mucho contenido de aquí, de nuestra universidad. Tu universidad.